Tenemos confirmación ya de quién es Shibu Earth, en plan la cara de Shibu Earth, la imagen de Shibu Earth. Y, o sea, habían algunas dudas antes, estamos casi seguros, sobre todo respecto a las estatuas, pero la han mostrado en el teaser trailer de un ya han encontrado la imagen original, que aparentemente es fanart. Pero no lo es, se supone. Es extraño, pero muy interesante. También hablaremos sobre el gran misterio, el gran secreto de las armas de esta temporada que aparentemente contrarrestan los efectos de la canción de Sabathun. Y es en plan, ¿cómo? Y es en plan, ¿ya saben de ello? ¿Mara sabe de ello? ¿Cómo? Son solo un par de noticias y la verdad que el resto son más importantes, así que pasemos por ellas. Comenzando las noticias, quería recordaros rápidamente la localización de Chur, que ya se va mañana por la tarde a la hora del reinicio. Como veis, lo tenemos en la torre, en el hangar, y también destacar uno de los Golden Rolls, ¿vale? Os dije que el automático no estaba mal, pero la verdad es que está muy bien. ¿Por qué? Porque os irá genial para campeones en particular. Como veis, tiene funda con carga automática, es decir, que cuando rompes el escudo con el antibarrera, sacas el otro arma, causas daño, y cuando vuelves a sacar el automático ya está cargado para volver a romper el escudo, si es que se lo vuelve a poner. Y también tiene arma vorpal, que adivinad que también funciona contra campeones, aunque no lo pongáis, o sea, funciona contra jefes, vehículos, tal, pero también contra campeones, así que realmente es un muy buen gold roll para sectores perdidos y bueno, para campeones en general con los antibarrera esta temporada, porque es que no hay otro antibarrera, así que iría perfecto. Luego, aquí de fondo podéis ver los exóticos, podéis pausar un segundo, como veis, traen muy buenos estados, o sea, no están nada mal, la verdad, estos tres. Caricia del Dios Gusano, sabéis que está muy OP, así que echadlos un vistazo. Por lo demás, podéis pausar un segundo si os interesa, ¿vale? Los estados de las armaduras, la verdad, no son muy sorprendentes, son un máximo de 62 brazos, pecho y botas, así que igual os interesa para un par de clases que necesiten un par de armaduras en particular, pero la verdad es que no son de las más sorprendentes. Shoutout a los suscriptores que me he encontrado aquí mientras estaba viajando por la torre. Y ahora vamos a echar un rápido vistazo al inventario de San 14, los que no lo hayáis visto, y para quienes no lo sepáis, el mapa de Gresol de esta semana, perdón, es Guardia de los Gusanos. Pero más importante aún, las pruebas se irán y no volverán hasta el 8 de octubre, ¿vale? Enseguida os explico. Como veis, bueno, no cambian, ¿vale? Al menos hasta que lo reiniciéis. Una vez lo reiniciéis, por cierto, sí cambian, pero esta semana impecable tenemos el martillo ígneo experto, adepto, tenemos brazos, pecho, casco, botas, franco, pulsos, cañón, espada, subfusil y fusil de fusión lineal, ¿vale? Por cierto, definitivamente muy buen cañón que farmear, ¿vale? Esta semana, pues como veis, a guardar engramas de semana a semana, ¿vale? Los engramas no desaparecen para luego ya empezar a farmear lo que más os interesa, lo que como veis en mi caso estoy bien pobre de fragmentos de leyenda, hay que farmear esa vaina. Entonces, como iba diciendo, el mapa es Guardia de los Gusanos, ¿vale? Este de aquí, en Titán, no está mal, o sea, no es de mis favoritos, pero tampoco de los peores. De cualquier modo, mucha suerte con ellos. Recuerdo, de hecho, que tenemos el modo laboratorio de las pruebas, lo cual, en mi opinión, ha sido un poco fallo, quiero decir. Es divertido, mola variar, pero siempre que han hecho laboratorios lo han puesto como una opción, y en este caso ha sido obligatorio, en plan, laboratorios de pruebas, toma, ¿sabes? Y todo el fin de semana igual, así que molaría que lo hubieran hecho opcional, pero bueno, supongo que habrán probado suficiente con estos laboratorios. De cualquier modo, muy importante, la semana que viene, ¿vale? Mañana llega el estandarte de hierro, lo que significa que no va a haber pruebas de Osiris la próxima semana, ¿vale? Y no habrá pruebas hasta el 8 de octubre, así que si queréis darles caña, aprovechad de hoy a mañana, ¿vale? Porque no regresarán, como os digo, hasta el 8 de octubre. Por otra parte, la semana que viene en Destiny habrá más secretos desbloqueados en el reino fragmentado. Debería ser la zona de la nave del acorazado, en la que de hecho se descubrieron muchas otras zonas, incluso más grandes que lo que hemos podido visitar hasta ahora. Así que debería estar interesante lo que sea que podamos descubrir la próxima semana. Luego, los lobos aullan ante el regreso del estandarte. Y es que, como os he dicho, estandarte regresa la próxima semana. Muy importante farmear esa armadura por la aventura, o sea, por la ventaja especial que os mencioné, y no voy a repetirlo porque lo he hecho varias veces, pero es importante que le echéis un vistazo. Y luego, control de impulso será el modo de juego de Crisol de la semana, junto con estandarte, como no, y habrá niveles adicionales en el Crisol. Además también de que el asalto de ocaso esta semana, la próxima semana, será el de Keitel, el de campo de demostración, así que toma ya, porque es de los más complicados. Y también, lógicamente, estará en versión Gran Maestro, que os recuerdo, regresa el 5 de octubre. Es decir, la próxima semana, ya la siguiente, llega a los Gran Maestros, así que ir preparándonos para ello. Porque es 1370. ¿Quieres el sello? Bueno, de hecho, tienes ciento y pico días, así que, ¿sabes? Tómatelo con calma. Por otra parte, tenemos el shader impecable en enfrentamiento cobalto, ¿vale? Que no se puede recuperar de colecciones. Aparentemente aparece en la pestaña colecciones, pero no se puede retirar de ahí, solamente del equipo que obtienes, ¿vale? Y cuando consigues el ticket impecable de las pruebas, ¿vale? Aquí en este pequeño párrafo nos lo explica. Si queréis leerlo al detalle, podéis pausar unos segundos, dejaré el artículo abajo en la descripción también. Pero sí, aparentemente está ese tema con el shader de las pruebas, así que básicamente no lo borréis ni lo apliquéis por aplicar, ¿sabes? Espérate.
Aquí podéis ver el shader, ¿vale? Del que estamos hablando. Como veis, tenéis que completar un pase impecable para poder llegar a obtenerlo, ¿vale? Y pues eso, o sea, no es como el resto de shaders. Y no sé muy bien a qué se refieren exactamente. O sea, ahí lo explica, pero quiero decir, ya todos se desbloquean del mismo modo. De cualquier modo está ese tema, ¿vale? Que no es como el resto de shaders, ¿vale? Hay ciertos shaders con los que pretenden hacer este tipo de cosas, ¿vale? Para hacerlos más exclusivos, más interesantes. Y hay parte de la comunidad a la que le gusta, ¿no? Este tipo de exclusividad. Pero lo que sí han dicho es que definitivamente nos informarán mejor de cómo los aplican y cómo funcionan de ahora en adelante. Por cierto, os recuerdo a los que sigáis en pruebas de Osiris y vayáis a darle caña hasta el martes, porque como os digo, no regresará hasta el 8, pues que ya han activado la piscina de matchmaking impecable. Eso es, quiere decir que si ya has conseguido un faro impecable, si has sido el faro, te juntarás solamente con gente impecable. Es decir, que van a ser más duras las partidas. Suerte con ellas. Las pruebas de Osiris han vuelto y nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudaros a conseguir sus recompensas e incluso llegar al faro, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Os pueden ayudar a conseguir exóticos, completar mazmorras, incursiones, las pruebas y todo aquello que necesitéis del juego. Y además, ahora contamos con un código de descuento de un 5%, Wild, como veis en pantalla, que podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción. Ahora aquí de fondo en pantalla estáis viendo arte de Shibuarath. Este, como veis, apareció en el teaser trailer que vimos el otro día y lo más interesante de todo es que es fanart. O casi. Aparentemente es casualidad. ¿Vale? Si os fijáis, hay un par de detalles que no son exactamente iguales, ¿vale? Pero es que la verdad es exageradamente parecido, la verdad. Lo interesante, como os digo, es que esto es fanart original, ¿vale? Y Bungie, no quiero decir que lo haya robado, ¿vale? Pero definitivamente es muy parecido. Han entrevistado al tipo que hizo el fanart original, ¿vale? Ha confirmado que Bungie no ha contactado con él, ni le ha dicho nada al respecto, ¿vale? Tampoco cree él personalmente que le hayan robado el diseño, ni tampoco es que le moleste de ningún modo, pero sí que parece demasiado similar, demasiado. Quiero decir, es que incluso tendrían que hacerle un shoutout de algún modo, porque es que a mí mi parecer es idéntico. Entonces, han decidido escoger quizás esta imagen o han hecho una muy parecida, ¿vale? Quizás casualmente, como digo, pues para representar a Shibuarath, al menos aquí estamos muy seguros de que se trata de Shibuarath debido al arte original que teníamos de ella. Ahora mismo estamos en la página del creador original, ¿vale? ¿Vale? Relay314, tenéis el link abajo en la descripción y como veis aquí compartió, de hecho ha fijado recientemente ese arte de Shibuarath que creó, ¿vale? Que ya os digo que si no es el mismo que hemos visto ahí es muy parecido y está muy guapo, ¿vale? Y es como una muy buena idea que os podéis hacer de cómo se vería Shibuarath si la vieseis de frente. Ahora, además de eso también la hemos visto en múltiples ocasiones durante los trailers de la Reina Bruja, ¿vale? Como estatua, ahora os pongo unos ejemplos. Aquí de fondo tenéis este de aquí, ¿vale? Se ve muy al fondo, o sea, esto está muy ampliado, pero podéis daros cuenta de que esta forma que tiene el casco, porque es un casco realmente, he compartido con vosotros en Twitter el cómo se ve la colmena sin casco y no sé si querríais verlo, pero sí, es un pinche casco, ¿vale? Y como veis, cuadra con el de Shibuarath, ¿vale? De hecho, ahora os encontraré la imagen de arte original, o sea, probablemente muchos ya sabéis a cuál me refiero, pero porque cuadre todo. Por cierto, estos nuevos tipos de lacayos no los hemos visto, en plan con este pinchito. Los hemos visto en múltiples ocasiones en los trailers, pero quiero decir, no hemos visto esos enemigos dentro del juego, hemos jugado contra ellos todavía. Entonces, no voy a ponerme a discutir que hace aquí una estatua de Shibuarath, quién sabe, ¿vale? Y podría no ser Shibuarath, pero en mi opinión tiene todo sentido que lo sea, porque no hemos visto a ningún otro enemigo que lleve un casco similar a ese, es que es idéntico prácticamente. Aquí tenemos otro shot, por cierto, que he encontrado. Y como os digo, no son los únicos, ¿vale? O sea, realmente si te paras a fijarte en cinemáticas de fondo, puedes ver múltiples de estas estatuas a lo largo del mundo Trono de Sabbath. De nuevo, no sé qué hacen ahí exactamente. Quién sabe, igual es un mundo que le robó parcialmente a Shibuarath. Quién sabe, es la reina de la astucia, puede hacer lo que quiera. Y hay muchas dudas que tenemos sobre cómo llegaremos ahí, pese a todo lo que vimos. Así que por ahora no me voy a poner a teorizar de eso en particular, pero sí quería destacar esas estatuas también y la forma de Shibuarath que conocemos por ahora. Además, este arte conceptual, que es demasiado interesante.
Ahora aquí de fondo en pantalla estáis viendo la primera imagen que tuvimos de las hermanas, ¿vale? Aquí tendríamos a Salazun, Sazona, aquí tenemos a Oryx o a Urash antes de que cambiara de forma, y aquí tenemos a Shiboraz o Shiro antes de que cambiase. Como veis, o sea, es que incluso cuenta con la espada, ¿vale? Así que si lo comparamos con las estatuas, es que no hay fallo, ¿no? Quizás podríamos decir que esto falta, ¿vale? Es como un detalle que no parece destacar tanto en al menos algunas de las estatuas, pero creo que podemos decir que es lo más parecido a Shiboraz, ¿no? De cualquier modo. Y bueno, esto por cierto también destacarlo como la inspiración del artista que dibujó a la Shiboraz que visteis antes, ¿vale? Y de nuevo, que se supone que no tiene nada que ver con Bungie, que Bungie ni siquiera le contactó. Así que bueno, me parece muy interesante todo eso y simplemente el hecho pues de que confirmemos que esa es Shiboraz directamente por parte de Bungie. Una última vez para que la veáis, o sea, esto es lo que apareció en el teaser trailer reciente, es decir, que lo mostró Bungie dentro de uno de los trailers de teaser, si es a Shiboraz, así que sí, esta es una de las mejores ideas que podemos hacernos de ella por ahora, la diosa de la guerra. No me voy a alargar explicando el cómo está siendo controlada por la voz, la oscuridad y otras vainas ahora, no es exactamente lore esto, aunque ¿sabes qué? Lore, adivina qué, estas armas están inspiradas en instrumentos de viento, ¿vale? Instrumentos musicales de viento. Ahora su artista, Eric Pfeiffer, ¿vale? Concept artist en Bungie, nos explica de dónde se inspiró, ¿vale? Eso, que estaban inspiradas en instrumentos musicales y que la idea detrás de estas armas es que cada una de estas armas dispararía una nota musical, ¿vale? Que describiría a quien la está disparando, es decir, que tú sabes quién la está disparando por la nota musical que suena cuando utilizas el arma. De ese modo no necesitan radio, ¿vale? Es decir, si tú estás en un campo de batalla y escuchas una nota musical, pues, en cierto punto pues vas a saber que es cierto compañero porque solamente él usa ese arma. En fin, esa era una de las ideas, pero algo de lo más interesante que destacó recientemente en un Twitter es que no solo eso, o sea, no es una canción, no son unas notas cualquieras, sino que se tratan de la canción de Sabazun, o al menos unos tonos que sirven como para contrarrestarla en cierto modo. Aquí tenemos un tweet de hecho Eric Pfeiffer, ¿vale? Compartiendo el arte que habíais visto antes, y luego tenemos al Senior Narrative Designer de Bungie, ¿vale? Que se ocupa más de la historia y tal, pero como veis también trabaja en Bungie, diciendo que el lore conceptual es que estos tonos musicales de estas armas, ¿vale? Básicamente contrarrestan la influencia de la canción de Sabazun. Es más o menos lo que entiendo, Offset the Influence of Sabazun Song. Y bueno, también destaca que podréis ver a las corsarias y corsarios armados con este tipo de armas en el Helm, por ejemplo, en el CLME. Y ahora no recuerdo si en Ciudad Onírica en particular, porque se supone que las hemos visto ahora, igual están solo en el CLME. Pero es súper interesante el lore y la historia detrás de estas armas, definitivamente. O sea, creo que pocos sabíamos que estábamos disparando en contra de la canción de Sabazun, o por así decirlo. O sea, son pequeños detalles que la verdad hacen que se vea muy interesante el lore de este juego. También, como no destacar, Cetro de Ager, ¿vale? Recientemente compartieron el arte, y de hecho ahora justo en cuanto suba este vídeo lo voy a compartir para que lo veáis también en Twitter si os interesa en particular. Bueno, ya veis, de hecho es Dima Kuyanov quien lo publicó. Y básicamente están inspirados en instrumentos de viento, y de hecho creo que con esto ya podéis haceros una idea. La verdad, algo me resonaba cuando vi el arma y vi esto en particular, solo que no caí en ello. Y sí, definitivamente están inspirados en instrumentos de viento, y se ve muy interesante. Esto ya sí que es una curiosidad más que nada, ¿vale? O sea, no sé si esta es un... No creo que tenga una tono musical en particular, y por ahora pues no es que hayan dicho mucho más de este arma en particular, más que las de antes, pero es interesante de cualquier modo. Con eso terminamos las noticias por ahora, ¿vale? Por ahora, ahora hay más, ¿vale? Además de los vídeos que no has visto porque YouTube no los ha compartido contigo, así que, chécalos, están ahí, para ti, esperándote. Bendiciones, dile a tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás. Y ya.